Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del Campeonato de Norteamérica de los años de 1959 y 1960. Es la octava ronda. Es una apertura española o Ruy López y juegan con blancas Bobby Fischer y con negra Signe Bechstein. Empieza Bobby Fischer con E4. D5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, peón A6. El ataque del peón hace que el alfil retroceda a A4, caballo F6, las blancas enrocan, peón E7, torre E1, peón B5 atacando al alfil, el alfil retrocede a B3, las negras enrocan, peón C3 con la intención de mover el peón en D4. Y las negras juegan D5. El famoso ataque Machan. Es una excelente línea para jugadores de estilo agresivo. Con esta agresividad se enfrentan a Bobby Fischer, que es otro jugador totalmente agresivo. Fischer juega peón por peón. Y las negras juegan E4. Una variante del ataque Machan. Usualmente se juega de esta forma. Vamos a ver lo que usualmente se juega. Caballo por peón, caballo por peón, caballo por caballo, torre por caballo, peón C6, torre E1, alfil D6, peón D4, dama H4. Usualmente la teoría tiene esta variante que es la principal. Es fortísima. Vamos a volver a la partida. Entonces vemos que las negras jugaron esta variante E4 de la variante del ataque Macha. Bobby Fischer respondió peón por peón, peón por caballo, dama por peón, alfil G4, dama G3, alfil D6 y la dama la juega Bobby Fischer en casillero H4. La variante, la respuesta teórica a este ataque, la teoría indica esto, ¿sí? F4. Y luego las negras juegan la torre en E8. Y luego las blancas juegan el peón D3. Eso es lo que indica la teoría. Vamos a volver a la partida. Aquí, alfil ataca a la dama. Y Bobby Fischer juega su teoría porque él es Bobby Fischer. Seguimos. Las negras juegan torre E8 y las blancas juegan F3, atacando al alfil. Vemos que la dama blanca también está defendiendo su torre. Las negras juegan alfil F5 con la intención de colocar el alfil en D8 y el alfil quedarse como una cuña, atascar el desarrollo de las blancas. Bobby Fischer no lo permite y juega de frente el movimiento de peón a D4. Y las negras hacen un movimiento típico del ataque Machan. Alfil por peón. Bobby Fischer acepta el sacrificio. Rey por alfil. Caballo G4, jaque. Y la descubierta de con ataque de jaque, deja a la dama blanca en la orfandad. Pero Bobby Fischer ya lo tenía pensado y juega rey G3, apoyando a su dama blanca. Dama por dama, rey por dama, torre por torre, peón por caballo, torre por alfil, peón por alfil, dama D8, peón A4.
El peón negro se pasa, juega a B4. Peón D5, apoyando su peón, el peón D6 blanco. Y las negras juegan el movimiento de la torre en B8. Este movimiento es malo. En vez de ese movimiento, las negras han debido jugar peón por peón, peón por peón. Y luego jugar el rey en F8 y hacer trabajar a su rey. Hacer trabajar a su rey. Bueno, volvemos a la partida. Ya, aquí se quedó con el mal movimiento de las negras. Bobby Fischer juega peón D6. Una espectacular jugada de Bobby Fischer. Aprovecha la situación para avanzar a su peón. Espectacular. Solamente un genio puede hacer ese tipo de movimiento. Peón por peón. Y luego mueve el alfil en C4, atacando al alfil, al peón A6. La torre negra se ubica en C8. Fischer juega alfil por peón, torre por peón. Alfil B5 atacando a la torre. Torre atacando a. No, perdón. La torre se ubica en B6. Y Fischer avanza el peón a C4. Espectacular cómo ha mejorado la posición de Bobby Fischer. Peón D5 de las negras, invitando al cambio de peones. Bobby Fischer juega A5 y amenaza a la torre negra, la torre. Y las negras juegan peón G5, jaque. En verdad que estas son jugadas de las negras que no tienen mucho valor. Y Fischer jugó, obviamente, rey por peón, porque detrás de esa jugada no hay nada peligroso. Nuevamente, las negras juegan el peón en H6 jaque, y esta vez, obviamente, tampoco podía tomarlo. Retrocede a G4. Las negras retroceden su torre en B8, y el peón blanco de la columna A avanza al casillero A6. Véase que está apoyado por la torre y también va a ser apoyado por el alfil de casillas blancas. Peón por peón. Peón 7. Peón 7. Un peón peligrosísimo a punto de coronar. Ataca la torre. La torre se coloca en A8 y luego el alfil de Fischer se coloca en C8 y ataca a la torre. Las negras en desesperación. Desesperadas las negras juegan peón H5 jaque. En verdad que no hay ningún peligro. El rey se coloca en G5 y luego necesariamente las negras juegan torre por caballo, torre por torre, torre por peón. Las blancas juegan la torre en C1 atacando al peón C4. La torre negra juega en A2 atacando al peón B2. Y las blancas juegan torre por peón. Las negras juegan torre por peón también. Y las blancas hacen un movimiento fortísimo, peón F6. Y en estas circunstancias, las negras abandonan. Las negras abandonaron. Abandonan. Obviamente que abandonan porque se acerca el mate. Hay una red de mate contra las negras. Fíjese que ese alfil blanco de C6 se retira en E4 y la torre blanca está lista para dar el jaque mate en la línea C8. O sea, la red de mate ya está hecha para el negro. Bueno, amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.